de la séptima. Esa la hicimos la semana pasada, la clase nosotros, ¿o hace cuánto? La séptima y mayor 7. ¿Cuándo la hicimos? ¿Hace 2 semanas o una? Y una me parece una. Bueno, sale esta noche esa clase. Bueno, esto, como estamos viendo acá, maestro, es estructura de 12 compases. Usted me dijo una chacarera. Y puede ser también una chacarera. Porque puede ser digamos, cualquier ritmo, cualquier estilo, cualquier forma musical que tenga 12 compases. Hasta puede ser un chamamé. Puede ser cualquier canción folclórica. Va a depender del ritmo que le pongamos. Entonces, Correcto. esto en realidad, como está hecho así, es una samba. Y es una samba conocida. Por un lado, y es conocida la samba, que tiene una armonía un poquito distinta, ¿ves? O Sí. sea, no tiene cuatro. O sea, una samba normal sería, por ejemplo, re, 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 la, un ejemplo, o re, la, y acá va a tener sol, re, la, re. La típica cuarto primero, quinto primero. Esta sambita ya no tiene eso, tiene una complejidad un poquito distinta, ¿ves? Porque si analizamos los acordes, acá, bueno, vamos a decir que estamos en qué tonalidad estaríamos. ¿Cómo la ves? Tendríamos que pensar, a ver, déjame que estoy. Daría la impresión de estar en re Está en menor. re, exactamente. Entonces, estaría en re, si estaríamos en re, estamos ante la presencia de tener el re que es el 1, el sol que es el 4, el la o el la 7 que es el 5. Exacto. ¿Sí? Sí. Después podemos tener el 2 que es mi menor. Lo tenemos, ¿eh? Después podría haber un fa sostenido menor que no hay, creo. No, no hay, pero sería el 3, ¿no? Porque si nosotros tenemos que plantearnos ya que, a ver la escala completa de re, entonces si nos agarramos otra grilla y armamos la escala, usted la tiene ahí a mano, la conoce y se la acuerda, la escala de re mayor. Más o menos me lo acuerdo. Sí, es re. Max 7 puede ser. Mi menor 7. Fa sostenido menor 7. Sol Max 7. La 7. Si menor 7. Do sostenido. Saturno y Re. ¿Cierto? O sea, volvemos a la escala de Re mayor. Entonces, esa es la escala que tenemos. Constatamos con esto. Y vamos a encontrar que tenemos muchos acordes. Pasa que, pero ¿qué es lo que hay acá? Si yo empiezo a tocar esto como está escrito, ¿lo puede tocar usted con a rasguearlo? Qué grande, maestro. A ver si lo voy a poner acá. Espérenme un segundo. O ahí, a ver si. Sí, tiene que ir más alto, cierto es que va más alto. Espere, necesitamos el pocillo, el arriba del pocillo. No sé si va arriba del pocillo, no, sobre el pocillo. Ahí va. ¿Cómo lo ve, maestro? Ahí. Y la última parte, lo más abajo se alcanza, está, tiene una mancha negra. Tiene la mancha negra es el eclipse de la misma cámara. Ah, bueno, listo, Ahí, entonces ya ahí, lo ahí, veo. ahí. No, no, espere. Ahí está. Ahí. Le mandamos Ahí luz va. de otro lado. Ahí va, ¿ves? Con luz de otro lado cambia la cosa. Ya lo acerco más si quiere, ¿eh? Inclusive. Puedo poner arriba de algo. Más arriba de algo. Vamos a poner. Hay unos acordes de paso ahí, ¿los ve? Ahí va, ahí va. Ahí me acuerdo un poco. Está bien. Ese acorde de paso. Exacto, de 7. Este mismo.
Y ahora... No, está más fácil. Está fácil ahí arriba. A ver. Acá como... Es como el, es el re 7. Re7 con el bajo, es el cuarto en el 1. Bien, vamos de nuevo al estribillo, ¿eh, maestro? Ahí va el estribillo. Se tienen ahí terminó la estrofa. Exactamente. Está grosa. ¿No le sonó a ninguna conocida? ¿No le parece cuál es? No, no, no estaba preocupado. Sinceramente, Está bien. Perfecto. No me preocupé en saber cuál era. Bien. La veo, posiblemente yo no la haya tocado nunca. Posiblemente. Posiblemente. Es conocida. Es en mayor, claro. La mayor está más complicado que la he tocado. Y tiene una armonía. Ahora tiene, si usted se pone a pensar, a ver cosas interesantes, tiene que, por ejemplo, mire esto. Tiene la menor, 7. Y si decimos, ¿cómo está el la? El la es dominante, es la mayor. Aparece la menor 7. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un segundo, quinto, y esto es un primerito. Es el subgrupo, ¿ve? Se arma como un subgrupo ahí. El famoso segundo, quinto, primero. El sol, que es 4, porque el sol es 4, ¿cierto? Sí. Un ratito funciona como primero. Uh-huh. Entonces agarra y toma este quinto que va acá, pero también este que viene acá. Entonces el la menor es un segundo de sol. Sí. Entonces, pero el principal del equipo es re, que a la vez tiene un quinto antes. ¿Sí? Pero a la vez también usa un segundo. O sea, acá está macro, es macro esta situación, ¿ve? Acá toma el re como uno, porque el re es uno, sí, de la tonalidad. El mi menor es el 2, ahí lo sabemos, y el la es el 5. O sea que el segundo, quinto, primero existe a nivel macro, digamos, a nivel de estructura de todo el tema. Como tonalidad. Entonces acá tengo 1, 1, 2, 5, 1. Pero acá tengo 2, 5, 1 más chiquito, ¿ves? Aunque esto es 4, se agrupa en un solo paquetito solamente. Como digamos, como si fuera un pueblo. Haga de cuenta que esto es una ciudad grande, todo es una ciudad grande, todo, ¿no? Y esto es lo más visible de la ciudad grande, ¿eh? Digamos, qué sé yo, el intendente, o sea, los mismos, digamos, o vamos a pensar otra cosa, ¿no? Qué sé yo, el hospital, la iglesia, 4 cosas distintas grandes, ¿no? A nivel grande. Y acá esto es un pueblo, pero en el pueblo también tenemos lo mismo, ¿ves? Segundo, quinto, primero, pero más chiquito. Sol. Es como si fuera un pueblo de esta ciudad, que a la vez también tiene sus dependencias, ¿ves? Entonces, tanto re, que es la tonalidad grande, que es lo más visible, tiene, se ve re grande, porque mire, aparte necesita más espacio, ¿ves? Que están más grandes, todos los terrenos son más grandes. El hospital es más grande, el teatro es más grande, la iglesia es más grande, ¿eh? Todo es más grande. Ahora, usted va a un pueblito más chico, porque Sol es un pueblo de esta ciudad grande, y también tiene un teatro un poquito más chico, va a ser teatro y cine a la vez. Entonces, ¿por qué es más chiquito? Porque hay menos gente. ¿Para qué quieren semejante teatro? El hospital, obviamente, capaz que sea una sala, un dispensario más chico, porque, pero todo va a sonar igual, pero a proporción más chica, ¿ves? Bien.
Entonces, acá tenemos ya un poquito la cuestión, la tonalidad y a la vez una samba que es conocida. ¿Qué va a hacer usted con esto? Va a Sí. agarrar, por un lado, como no sabe qué samba es, porque está bueno, para usted esto es una armonía que le hubiera podido haber escrito usted, como debe, se acuerda que usted escribía sus armonías así desenfrenadas, ¿eh? Vaya, loco. Claro, entonces, pero acá qué hay, acá ya hay una lógica. Yo ya le pasé la Ah. foto limpia de eso, no. A ver, me parece que no. No se la pasé limpia la foto. Creo que todavía no, ¿no? A ver, pero le voy a pasar porque la tengo de antes. Se la voy a pasar. Se las paso. Así ya las tiene. Antes de que sigamos enchastrando la hoja, ¿no? Ahí va, querido Daniel. Ahí las tiene. Tiene la foto y el acorde. Y el acorde raro por las dudas. Las dos cositas, ¿sí? Entonces, volviendo al original, ¿no? Yo puedo hacer esto. Aplicando que cuestiones de la guitarra, que fue lo que estuvimos haciendo siempre nosotros. ¿Qué re vamos a usar? ¿Qué mi vamos a usar? ¿Dónde lo vamos a tocar? ¿Vamos a tocar en la primera posición? Lo que sea. Por un lado, pensar el arreglo de guitarra, ¿sí? Y por otro lado, empezar a pensar, maestro, que como no sabemos qué samba es esta, podemos hacer nuestra propia samba. Ahí. ¿Cómo era? Ya me sonó distinto. Menos mal que lo estamos grabando. Pero pueden haber salido dos frases de dos zambas distintas. Con menos notas. La la. La la. La la. El sol, la luz, el sol, mi amor, qué sé yo, o sea, muy, vio que hice una porquería, hice dos palabras. Ayer cuando te vi cruzando al sur, mi corazón latió muy fuerte, ves el resplandor, la llené de notas, vio, los extremos, ¿qué podemos hacer? Pero no importa porque el nosotros tenemos solamente algo que nos está acá, nos está conteniendo, que es lo que nos contiene, los compases. Es el contenido, digamos. Hagamos cuenta que nosotros decimos, bueno, tenemos, tomá una frutera, una caramelera, llenala o no la llenes, pero vos la tenés ahí, vos la podés llenar de todo. Llega un punto que no sé, que es imposible llenarla porque se nos rebalsa, pero tampoco me la des vacía. No te pido que me des eso. O sea, ¿qué es lo mínimo? Pa, pa, una sola nota. Y fíjese cuántas notas pueden ser. Pa, canto desde el paso tenido. La. O sea, fueron dos notas. Pa, de la nada misma. Arranco en otra del re. Mira, dice, pa. Opciones, ¿no? ¿Por qué opciones? Volviendo al otro, ¿qué es lo que sabemos nosotros? ¿Qué es lo que aprendimos hace mucho ya? Que los acordes se arman con cuántas notas, maestro. Tres notas, Tres notas cuatro. mínimo, o cuatro si es max 7. Pueden ser cuatro. Entonces, yo digo, si yo voy a cantar sobre un re, la, estoy cantando sobre el fa sostenido, la, pero puedo cantar sobre un la.
sobre, sobre el fa sostenido, pero puedo cantar sobre el la. La. O puedo cantar sobre un re. La. La, 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 la. ¿Eh? Puedo cantar cualquiera de esas tres notas. Y en cualquiera de esas tres notas empezar a hacer mi canción. Después voy a ir a un mi menor. La. Póngale que use el la. 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 Ah, viene un la 7, la, me puedo quedar en el, porque es el sol, es la séptima del la, ¿vio? La y la, y no me moví nada, la, 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 voy de nuevo, mi menor, la 7, ahora empiezo otra vez, re, la 7 y re. O sea, hice, primero hice así y después hice. ¿Vio? Porque, que, porque las notas, los acordes nos dejan que usemos esas notas. Porque los acordes están sonando con esas notas. O sea, esas notas suenan en los acordes. Que nosotros las marquemos o no, no importa, pero la nota está. Es como la noche en un monte. Usted va a iluminar y va a ver lo que usted quiere iluminar, pero no es que lo otro no va a estar, que la tranquera no va a estar más, que la casa no va a estar más. Usted alumbró el árbol, ¡puf! Y vio el árbol. Pero es de noche, pero no, ¿qué implica? ¿Que el otro desapareció? No, o sea, no, no está a la vista nuestra. Bueno, o al oído en este caso. No está al oído. Pero si usted enfoca, pues la casa va a estar. Esto es igual, es como decir, bueno, de bien que está, para prender la luz y volver a ver todo. ¿Ves? Ves el arbusto, ves la tranquera, ves el caballo, ves la casa, ves el molino. Mientras tanto no ves ni bosta, la oscuridad total. Tenés que ir viendo en parte. Entonces eso, las partes son estas, ¿no? La tranquera, la casa, el molino, el ¿cómo se llama? El tanque australiano. ¿Qué sé yo? Enfoco el tanque australiano. Se me moví por notas cerca, pero pudo hacer. Si me quedo en el mi, sobre el re me suena así. Pero el la tiene mi. El re tiene mi. El mi lo tengo en el mi. Y en el la también lo tengo. ¿Ves que ahora ya estamos pensando al revés nosotros? Porque estamos pensando, ¿cómo se arma re? Re, fa sostenido, la. ¿Eh? Si yo digo campo, y sé que si prendo la luz y estoy en el campo y voy a apuntar capaz que un molino, capaz que un tanque australiano, capaz que una vaca. Si yo prendo, me dicen, bueno, me dicen Mendoza. Si yo prendo, paf, voy a enfocar seguramente un viñedo, voy a enfocar el tres puntos característicos de Mendoza. Por ejemplo, el Cerro La Gloria y los Andes. ¿Sí? Son los tres puntos de esto. Si yo vengo a Córdoba, toc, la cañada, qué sé yo, la peatonal de Córdoba y alguna tribuna y la sierra. Listo. Son los puntos clave de cada lugar. Usted se apaga la luz y, o ve, por ejemplo, viene un avión de noche. Decís, ¿qué está viendo ahí que se ve? Ah, se ve porque la cordillera. Bueno, será Chile. Estoy más para lo. ¿Se entiende? Pero usted, cuando lo mínima data ya la tiene. Entonces digo, si yo quiero hacer eso. Quiero hacer una melodía de esto. Lo primero es dejar de pensar boludez y tocar libre. ¿Qué más? Pues un chamamé esto. Chamame.
Porque hicimos el estilo del chamamé, con los mismos acordes. Pero puede ser otro viaje completamente diferente. ¿Vio? Y nunca, nunca le dije cuál es la zamba. No. Vio que hasta ahora nunca. Y es más, ni le voy a decir, porque si le digo se va a. Es como eso, ¿viste? Como si se va a sugestionar y así, ah, y todo le va a sonar esa zamba. Entonces, como usted no sabe qué zamba es, va a tener la impunidad de hacer bosta los acordes a gusto, porque. ¿Por qué? Nadie sabe qué tema es. Porque los acordes no son de nadie. Nadie es dueño de eso, de esto, del acorde. Ni de rajío de samba. Ahora, lo que yo vaya a hacer dentro de esto, a eso, a eso, a eso, eso sí va a ser mío. Que es lo que yo voy a registrar en SADAI. Pero yo SADAI no voy a registrar esto. Yo caigo con una secuencia de acordes y me dicen, ¿qué son los acordes? Nada, que vaya a registrar, flaco, no. Son acordes. Si no, hubiéramos registrado la vuelta del blues. O esta vuelta. O el malambo. No podemos registrar nada ahí. O qué sé yo, o esto. Se registrarán las letras que se le pone a la milonga o a la payada. Pero no se registra eso, ¿me entiende? Porque el rajido y el ritmo no se registra. Si registramos lo que nos queda de eso. Si nos queda. Qué sé yo. Caso que usted lo debe tener ahí pintadita en la escala de re mayor. Es como para decir, bueno, vos ya sabes que vas a poder pintar ahí, eso está en re, usted ya adivinó la tonalidad, que está buenísimo, ya supa, vio ahí, dijo, está en re. ¿Por qué seguido? ¿Por el acorde que empieza o por el que termina? No, me guié por la superposición de re. Ah, pues. Y estaba muy pesado el re, ¿no? O sea, como diciendo, ¿qué les pasó acá con el re, no? Por ahí me quedé. Claro, estaba en exceso el re. O sea, había tanto re que algo traía ese re, tal cual. O sea, estaba, claro, había casi un exceso de re. Perfecto, maestro, está bien, ¿eh? Es buena decisión esa. Es decir, bueno, claro, si está repleto. Aparte, tienen las 7. Hay otra información importante ahí, que es el quinto con séptima. Claro. Puede que lo haya desconcertado un poquito en la menor 7 ahí. Pues, che, pero ¿qué onda? Ah, pero eso, todo eso va a ir como a un sol. ¿Eh? Por eso que le dije yo, hay como un micro. Digamos, con esto haga de cuenta que es un cuento dentro del cuento. ¿Eh? Como un cuento dentro del cuento. Es esa la idea. Entonces, suma, le da un poquito ahí, ¿no? Esa cuestión. Y después el estribillo ya es un viaje distinto, ¿no? Aparece el cuarto menor ahí, ¿vio? Como una cosa bastante, digamos, evolucionada en una samba que está en mayor, ¿no? Porque por lo general el cuarto ya sabemos que es menor, es mayor, perdón, y fíjese que estuvo mayor arriba, ya venía. Sí. Y tampoco venía mayor arriba en un compás donde el cuarto solía estar, porque el cuarto solía estar ahí en el primer, o sea, el sol, si usted se acuerda de alguna otra samba que ha hecho y eso fácil es, siempre el sol está acá. En el compás este, acá. Y acá ya vuelve el 1. Y acá hace 5 y 1. Sí, eso es también. Pero por lo general, esto hubiera sido sol, re, la re. Y sol, re, la re. No, la re, sol, la re. Entonces hay cosas distintas, digamos, que le hacen sonar a una
a una samba diferente, ¿no? Póngale que esté bueno, que está bueno. Bueno, si usted en la semana se da cuenta cuál es la samba, ni siquiera la voy a poner en el grupo para que la adivinen nada. Esto va a ser así muy, muy entre los dos esto, ¿sabe? O sea, si usted bueno. se da cuenta cuál es, me dice. Tiene 7 días. Usted quería emoción, ¿no es cierto? Me dijo que le preparara una clase. ¿No fue así? Sí. Bueno, esto en realidad no está tan preparado. Esto fue lo que en la pizarra que me dejó el Pachi Armada de hoy. De la siesta, ¿sí? Pero digo, la voy a tratar de mantener porque está buena la idea de esto. Cuando apenas hicimos, después de apenas terminé la clase con él, que después tuve un par más, digo, che, empecé a usar la otra pizarra y voy a dejar esta porque me quedó así para ver, para probar de este como un juego, ¿no? Así, bueno, a ver qué podemos explorar con esto al revés. Porque él vino con qué? Él vino con una samba que le faltaban acordes. Porque él, ¿cómo la traía la zambita? La traía, acá traía el re, el la 7, el la 7 y el re. Y acá traía el sol, re, la re. Y la cantó así impunemente. ¿Qué pasa? Que él afinaba, está el oído del viejo, tan persistente el Pachi en eso. Él se cae y risa porque él es fiel al sonido. Y él le sonaba bien, ¿eh? La cantaba, pero los acordes atrás hacían ruido. Porque él cantaba eso. ¿Me entiende lo que le digo? El oído de él lo llevaba a cantar eso. Ahora, los acordes de fondo a veces chocaban y a veces no. Pero si usted se pone a ver y se imagina la diferencia de los grados, se va a encontrar que hay casi puntos en común entre lo que sería el original y esto. Porque si él hacía acá un re también. No, él hacía la 7 ahí. Y la 7 y re. Son casi las mismas funciones que están cumpliendo los acordes. Esto está un poco más evolucionado, esta cadencia. Pero sin saber ahora cuál es la samba, lo que podemos llegar a hacer nosotros que está bueno, es, a lo mejor capaz que usted nunca la tocó a la samba, lo más probable es que no le tocó nunca, y si la tocó alguna vez nunca le dio tanta bola tampoco. Pero lo que vamos a hacer por un lado va a ser, bueno, hacer de cuenta que usted tiene que aprendérsela para que la tiene que cantar con alguien la semana que viene, y va y la toca, como está así, ¿eh? Ya le hace un arreglo más guitarrístico, o sea, ya el arreglo que va a hacer ahí va a ser de guitarra. Entonces, en ese caso, ¿qué va a armar? Y va a armar. ¿Qué hice? Me valide nada más. Respeté los acordes, pero ¿qué usé? El famoso cajet. Fui usando un sol en otro lado, un re en otro lado, un la en otro lado. No mucho más, ¿eh? Un si7. ¿No tiene el mi menor un si7? No, no lo tiene. Pero si yo sé que para ir a un mi menor, ¿qué puedo usar? El dominante auxiliar. Entonces puedo usar el... Me estoy pegando un esfuerzo para no cantarla. Me escapa, ¿vio? Pero sí. Me está empezando a sonar. ¿Sí? No sé si la voy a adivinar. Pero como que ya... ¿Ah, sí? Algo suena. ¿A qué le suena, maestro? No, suena una samba que así... podría ser... Tiene un estilo así, no sé si será, o si voy a acertar, porque bueno, estoy arriesgando demasiado. Un estilo de Falú. Ajá. Me suena. Suena por ese lado. Ajá, puede ser, salteña puede ser, sí. No sé, yo no, me suena el ritmo, así el... Es que pasa que es una evolución ya esta cuestión del segundo grado. Sí. O sea, ya no es 1, 4 y 5. Ya cuando vos vas a una armonía así más compleja, te puede sonar hasta baladas de estándar de jazz y lo que sea, ¿no? Y esta progresión ahí, segundo, quinto, primero, es muy del jazz, eso. Que está incorporado en el tema, ¿me entiendes lo que le digo? O sea, no hubiera estado bueno que hubiera sido un re 7 solo ahí. Sí, ahí sí, podría haber estado un re 7 solo de arranque acá, ¿no? Pero es muy duro, está mejor el... Así lo escribieron.
Entonces ya estaba escrito, o sea que la melodía te lleva automáticamente a generar esos acordes. Vos podés decir, bueno, yo me quedo en esto, la nota do, do natural, pero estoy en re mayor, y re mayor tiene este do. Entonces tiene ese do sostenido, tiene la nota, la escala de re mayor. Entonces, ¿qué pasó? Tiene esta. O sea, esta está haciendo un ruidito ahí. ¿Será de esta? ¿O será de la menor? También es de las dos. Entonces, está en las dos. Ahí lo tengo. Pero me tengo que acordar que me despierto al toque, porque este sol le hicieron creer que era uno. Segundo, quinto, primero, pero si ahí viene el alcaudete y dice, no, yo soy el 5, bueno, puedo ser el 1, porque el 1 ¿cuál es? Re. Vio que hay como un cuentito ahí, vio que pasa en cualquier película o en cualquier serie, como que se arma un ratito de la vida de otro personaje que para entender después qué va a pasar con el coso, ¿no? Como tramas distintas, ¿vio? Sí. Bueno, entonces eso sería esa cuestión ahí, ¿no? Como una novela dentro de eso, ¿sí? Para decir, che, bueno, hay una microhistoria en una historia más grande. Que a la vez respeta la misma historia, porque está respetando exactamente lo mismo. Sigue respetando, digamos, la tensión y el reposo, ¿vio? Lo que pasa es que eso tiene un segundo, un quinto y un primero. Es como que fuera un pueblo que puede no depender necesariamente de la provincia. ¿Sí? O haga de cuenta que es una provincia eso, y lo macro es la nación, el país completo, ¿sí? Y a la vez tiene la provincia a la vez tiene el departamento, póngale, y el departamento tiene las ciudades. Mire si podemos ir achicando las ciudades que tienen, los barrios, en el barrio que hay manzanas, porque si el barrio va de acá, de la esquina, manzana. Las manzanas tienen que muchas casas. ¿Y las casas qué tienen? Sí. Las casas por lo general tienen comedor, cocina, baño, garaje, comedor. Entonces, ¿ves? Seguí, pero siempre hay más de una parte en cada parte. Eso es lo que hay que ver siempre. Cada parte con sus partes. Y todo, desde lo macro a lo micro. Si usted ve Latinoamérica, ¡paf!, un continente. Bien, tiene países, listo. El país tiene provincia, listo. La provincia, volvemos, tiene la ciudad tiene el barrio. O la localidad más chica, bueno, pongan el barrio tiene la manzana tiene la casa tiene comedor, cocina, baño. El baño tiene un inodoro. Entonces, ¿el inodoro dónde lo va a encontrar? Usted en el baño. Si usted entra a un living y ve un inodoro, salvo que sea una exposición de esa de arte rara, no garpa, porque no va a estar ahí. Entonces, ¿se entiende la idea? Ahora, si va a un museo, bueno, capaz que haya un inodoro, porque qué sé yo, fue el inodoro de, no sé, de Hitler, póngale. Pero si no, por lo general, cada cosa está en su lugar. Y bueno, y a la vez, cada cosa en su lugar tiene como esas ciertas reglas, ¿no? O sea, no, pero sí, bueno, esta regla es porque, bueno, ese sol no la va a entender el que vive acá porque es de esa región. ¿Sí? Haga cuenta que como si saliera la ordenanza. Vio que lo que pasa ahora, por ejemplo, más claro que la pandemia, es que cada provincia tiene sus horarios, sus restricciones distintas. Bueno, esto es igual. En este caso, sol. Porque es uno de los principales departamentos. Porque hay tres departamentos, tres lugares muy importantes en este punto. ¿Qué son cuáles, maestro? El re, que es el 1. Sí. ¿Cuál otro? Dentro de eso sería mi, la y... No, mi no es tan importante. Hay dos más importantes. Que es el 1, ¿cuál más? Mi es 2. Y no, y el 2 no lo sabemos nombrar siempre. Siempre nombramos otros nosotros. ¿Cuáles son? ¿El 1? Tendría el 1, el 5. Bien, el 1 y el 5 y el... Y el 3, hasta ahí. El 4, ¿no? Porque son acordes.
El 4, claro. Sí, se fue para la, usted se fue para las notas del acorde. O sea, cada uno se arma. Eso es lo que pasa. El re se arma con su primera, tercera y quinta. Todos tienen su 1, 3, 5. Pero en conjunto se llevan bien. O sea, hablando como acorde, ¿no? Hablando como acorde, sí. El re se lleva bien con el la y con el sol. También se lleva bien con el mi, pero el mi es el segundo. Re va a ser el 1. Entonces el 4 es sol y el 5 es la. Ahí venimos. Uh-huh. Volvemos a los grados de siempre, no sé, los grados principales de la escala. 1, 4 y 5. Después aparecen más. ¿Y después qué pasa? Acá el cuarto se hace menor. Entonces ese cuarto está traicionado. Ese cuarto viene de otra escala. No viene de la escala de re mayor ese cuarto. Porque un cuarto menor, ¿qué le pasó? Y lo tomaron prestado. ¿Qué le habrá pasado? Y algo le pasó en el camino. Se le cayó algo. Se le cayó un semitono en la tercera y bueno, que llegó menor. ¿Vio? Demoró y llegó, claro, llegó, qué sé yo, con el yogur vencido. Póngale como quiera, ¿no? Sí. Pero llegó distinto, porque esperábamos otro cuarto, nosotros esperábamos un cuarto que era un sol mayor, pensando en las tonalidades, ¿no, maestro? Entonces, sí, yo le sugiero, porque yo sé que a usted le gusta esto, primero que haga una o dos, es más, puede ser una samba. Y puede ser otro ritmo. Una samba y una chacarera. Puede probarlo con extremo. Mire esto. Esto si fuera samba, ¿no? Ya lo sabemos. Si fuera chacarera sería esto. Ahí, ¿no? La intro puede ser la irre nomás. Compase, la 7 re, la menor re 7 sol, la 7 re vuelta. Su maestro, ¿eh? Con chacarera, nada que ver lo que duró, obviamente fue la mitad de la mitad fue casi. Entonces, y ahí vamos a hacer una melodía. No le pido ya que si ya quiere meter una letra y todo, ya es otra cuestión, pero vio así agarrar y valernos y de formas estables, porque eso sabe que esos 12 compases va a andar en una samba, en un chamamé, en un vals, en un tango, en lo que quiera, y en una chacarera doble, porque si fuera chacarera simple necesito 8 compases nomás. Como tengo 12, me queda por una chacarera doble. No tengo introducción, pero tengo la tonalidad. ¿Y qué le puedo hacer una chacarera doble? Y le puedo hacer, son 6 compases, por lo general las dobles tienen 6 en vez de 8 de intro. Entonces le hago la intro de 6, ¿y qué le meto? Dominante y tónica, que sé que anda bien. Adentro. Para ti, tatara, para ti, papá. Papá, para ti, tarara, tirirá. Tarirara, tirirá, ti, tatá. Taca, tu, taca, tatara, papá, 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 para ti, tutá. Para ti, tatá. Haciendo, con eso voy a hacer algo. Ahora, después no me gustó algún acorde, lo cambio, pero después, porque no es, digamos, la primera regla que vamos a hacer. La primera regla es agarrar algo así exacto, que sabemos que es un zambón que existió, que está regrosa. Entonces, no puede estar fea la armonía, porque la armonía, ¿entiendes? Esto ya, quizás ya estamos robando algo que existe. Entonces, sí, bueno, che, pero ¿de dónde sacaste esos acordes tan raros? No, no.
Yo le me inspiré, ve, ahí viene el famoso me inspiré en tal. No, afanaste. Claro. No siga que va a decir el título, ¿eh? No, 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 aparte este no afanaba, este no, no era afanado, no, no, no era ladrón este. No. Bueno, No. vamos a ver si Era podemos agarrar salteño. Sí, pero que era salteño, era salteño. algo. A ver si agarramos algo de música porque me cuesta bastante. Por ahí Porque con la letra logro algo más, pero si tengo que hacer la música sola. bueno, por eso usar, qué sé yo, como le dije, ¿no? Sol, luz, palabras de una sola sílaba. ¿Cuántas palabras tenemos de una sola sílaba? Sol, luz, mar, hay que buscarla, ¿no? Como guitarra de medianoche. ¿Y cuántas más? Sol, luz, mar. Busquemos monosílabos, ¿eh? Y guarda el hilo. Flor. Podemos sugerir en el grupo tirar palabras de una sola sílaba. Y no se crea, ¿eh? Y no valen los artículos, no vale el, los, de, en, no valen las boludeces esas. Sustantivos de una sola sílaba. Sería la regla. Sol, mar, luz, ¿qué más dijimos? Ser, póngale ser como el ser, ¿no? O el verbo ser. O... Hagamos una lista. Sol, mar, luz, ser, flor, Flor. flor, don. Don. O sea, el don, don algo o con don. O sea, don. Don. Y no hay, ¿eh? Lord. Lord, pero ya es más en inglés. Pero no, Sid, el Sid campeador. Me estoy yendo más sur. Sur. Mar, sur. Sol. No se crea que es tan fácil, ¿vio? Y ya nos pegamos un viaje, ya nos pegamos un viaje en buscar. Y está buenísimo. Después nos armamos, ¿qué se arma? Una hojita, usted va a tener una hojita cuando diga una sola sílaba. Y va a tener su manual propio de palabras juntadas con una sola sílaba. Sal. Sí, hay que Sol. buscarla, hay que Claro. ponerse a. Cal. No hay muchas, ¿eh? De una sola sílaba. Sor. La hermana. Sor. Hermana ¿Eh? Sol. La Sor Juana. La sorpresa, claro. ¿Vio? Está lindo, ¿eh? Está lindo como. Y ya esto ya le abre. Por lo menos Alzheimer no va a tener. Porque ya No, te seguro. genera. ¿Eh? Seguro, creo que no, vamos a ver. Todavía No, falta un poco. porque esto sabe cómo te acelera, ¿no? Te mantiene mierda. Y se empiezan a hacer conexiones que no se las va a imaginar en la puta vida. Es como mierda. Salen esas palabras, salen, ¿no? PIN, el PIN, bueno, ya no sé el PIN del teléfono, ¿se acuerda el PIN? Pásame el PIN, pásame, Link, el link. ¿Qué podría ser tool? Sin. El tool, claro, el tool. El sin. El zinc de la chapa. ¿Ve? Mire si hay. Y debe haber más en piedras, en cosas así. ¿Eh? Seguro que hay más, pero uno por ahí no las tiene. Por eso, bueno, pero ve que ya está. Si se pone esta semana el plan, ponernos a cazar palabras de una sola sílaba, por lo general decir sustantivos, porque verbo ser, pero puede ser ser como persona, no ser. Un ser, es un ser. Animal, ¿hay algún animal de una sola sílaba? Lis, que es la flor de lis. Flor de lis. Pero no sé si hay un animal. Búho, ya tiene dos. ¿Habrá algún animal de una sola sílaba? Y no sé. Quiz, tiene dos. Quiz. Pero ve cómo te pone hasta se Sí. escucha. Vio que no, no, si no, usted no lo siente como. El ruidito en la cabeza que
de las cosas van conectándose y buscando, ¿no? Es fabuloso. Sí, Entonces, sí. de última, si no le sale una mierda de samba, no importa, pero tiene monosílabos, a dos manos. Mono, dijo el tipo. No, pero mono tiene dos sílabas. Bueno, pero mono, vos dijiste monosílaba. Bien, entonces, ¿vio, maestro? Entonces, le clava una sílaba a cada una. Qué sé yo, a ver. Tal. Puntal mucho más diario es la. Pero bien, me valgo de dos boludos que estoy leyendo ahí arriba, puntal, que el diario, puntal mucho más diario el eslogan. Puntal. O digo, voy a meter puntal mucho más diario. Puntal mucho más diario. Y le hago un jingle a puntal. Me valide que es de los cuatro compases. ¿Cómo meto puntal mucho más diario? Siete sílabas, me da justo, ¿eh? Me daría hasta las sílabas para saber para el lunes tucumano. Puntal mucho más. Puntal, a ver. Puntal mucho más diario. Es puntal mucho diario, puntal mucho más diario. Porque como la luna tucumana tiene siete sílabas, puntal mucho más diario tiene que entrar. Puntal mucho más diario. Mejor ejemplo imposible, son siete sílabas. Yo no le canto a la luna. Ocho, pero se cuentan. Eso, hagamos otra cosa, anote, para empezar a ver si le interesa para la semana que viene. Que capaz que lo hayamos visto, o capaz que no sé si da para verlo la semana que viene, lo veo un poquito ahora. El tema de cómo se cuentan los octosílabos. Cuando la última palabra es aguda, ¿sabes eso? Algo he leído en Ah, algún en momento. caso de usar octosílabos, ¿no? Yo no No. le canto a la luna. Cuando la última palabra es grave. Ah. Yo no le canto a la luna. Son ocho. Ajá. Para que le queden justo las sílabas. Para que el acento quede en la penúltima. Porque alumbra y nada más. Cuando la última palabra es aguda, tiene que ser siete. O sea que, para que la métrica de ocho, las sílabas deberían terminar. La ley del acento final se llama esto, ¿no? Ley del acento final. Que la última palabra, si es grave, tiene que contarse ocho sílabas para que dé. Si la última, si, para que queden siete sílabas y se cuenten como ocho, la última palabra tiene que ser aguda. Porque alumbra y nada más. Y si la última, si son nueve, pálida luna en la noche de abril, no. De aquel pueblito de Córdoba, de aquel pueblito de Córdoba, para que sea, para que si es esdrújula la última, para que sea nueve, tiene que ser esdrújula la última palabra. Y no le tuviste lástima, y no le tuviste lástima, no olvidaré cuando en tu Córdoba te vi, ahí son 12. Y tu clavel bajo los árboles robé 12, temblando 3. Mi corazón en sus garras sangró 10, con el 3 son 12. Y no le tuviste lástima 9. Y aquel pueblito de Córdoba, de la luna entre los álamos 9. Sí, hay ejemplo para todo, por suerte. Ahí es. Si Déjeme no. que Eso en caso de tener. Eso es el extremo. En caso de decir, che, men, yo quiero llenarla. O como Angélica. Angélica, Angélica, cuando te nombro. 9 la primera.
Nombro, me vuelve, Angélica, hay una esdrújula, ¿verdad? Me vuelven a la memoria, me vuelven a la memoria. 8. Memoria, un valle, pálida luna en la noche de abril. Se me fue 10 ese. Y aquel pueblito de Córdoba, 9. Un valle, 3 solos. Pálida luna en la noche de abril. Se va 10. Pues tal, arranca con pálida, encima arranca con esdrújula. Y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño. Había una esdrújula. Paloma, mi pobre alma. 8. Temblando. 3. Mi corazón en sus garras sangró. Se nos va 13. Y no le tuviste lástima. 9. Y no le tuviste lástima. Ahí quedan las 9, ¿vio? Porque es esdrújula la última. ¿No está hecho en casi toda la en esdrújula toda esa samba? Está llena de esdrújula, sí. Sí, yo creo que la hizo con la intención de hacerla casi toda en esdrújula, con todas las palabras claro. Esdrújula. Porque aparte es como que instauró esa nueva manera de salirse del octosílabo y toda esa cuestión, porque tiene más de 8 sílabas siempre, ¿vio? Angélica, ¿cuándo te nombro? Me vuelvo. O sea, otra manera de frasear. Fíjese, y está para ver el video, busque cómo hice, se llama el programa. ¿Se acuerda el programa ese cómo hice? Que lo hacía en medio del esfuerzo. Había un programa que está en todos en YouTube, están del canal de Encuentro. El programa se llama Cómo Hice. Y el tipo iba y entrevistaba a los que habían hecho los temas. Y va y lo busca al viejito Cambaré. Tiene ya como 80 y pico de años. En Córdoba creo que era, o en dónde era que vivía. O en Salta. Mar del Plata. Sí, por allá en alguna ciudad era. Sí, y entonces cuenta que era como un amor que, y más, ni siquiera se llamaba Angélica. Sí. Es un nombre de... Nombre canuto, ¿no? Como para decir, che, ¿viste? Qué sé yo, le ponemos, no sé, el nombre que vos quieras ponerle. Pero, y le hizo así a propósito, o sea, porque era como que se enamoró. Y lo que tiene es eso. O sea, que él quería buscar como un fraseo distinto a la samba y eso. Entonces, explica cómo le hizo a la samba. Está buena. Sí, algo lo he escuchado. No sé si en algún lugar he escuchado cuánto cuenta cómo hizo la samba. Sí, algo, sí. ¿No? Claro, después, por ejemplo, de Merceditas no entrevistan a Ramón Sixto Río, que ya murió, pero le entrevistan a la Merceditas, que estaba viva. La Mercedes Schokler, era una cosa así. ¿Eh? Era alemana. ¿No? Alemana, sí, sí. Tal cual. Sí. Está bueno. Entonces, la idea de esto está buena, maestro, ¿no? Porque le abría esto, ¿no? A decir, bueno, póngale que no haga el estribillo. No importa, el estribillo si quiere no lo hace, porque el estribillo puede ser otra canción aparte y dejarlo como para una vez que tenemos desarrollado lo primero, ¿no? Pero sí, todo ese yeite ahí que está lindo. Está interesante. Y estamos desdoblando algo que ya está hecho. O sea, estamos agarrándole otra perspectiva de lo mismo. Y con nada, ¿no? Porque si, bueno, ya quedó el pizarrón ahí, pero yo cuando le corregí los acordes del parche y digo, pues, ahí está. Que Daniel me dijo que le prepara la clase para la noche. Se preparó sola la clase. ¿Eh? Ni un esfuerzo siquiera, directamente. No, así como que no acordarme, maestro. Se la robamos al parche. No. No, no se la robamos, al contrario, aprovechamos el pizarrón. Está bien. Es como, no es chumerío, es estar informado. Diría. Claro, tal cual, sí. Exactamente. Y esto es, reciclamos la pizarra, ¿ves? O sea, reciclamos la información. Aprovechamos los acordes para otra cosa. Que ellos, un montón de estos hacían esas cosas. No, yo creo que hay varias pizarras que se podrían reciclar. Sí. Viejas, ¿no? Ajá. Por ahí no se entienden, o yo no las entiendo. Claro.
Y alguna estaría buena para reciclarla, porque se ve que son interesantes. ¿Usted las tiene ahí guardadas y eso o no? Están guardadas en la máquina. Bien. Sí, sí, está todo guardado. Casi todo. Casi todo, qué bueno. Vio que ahora no sé qué puso WhatsApp, que ahora empieza a la semana, se empiezan a borrar los mensajes, ¿vio? ¿Dice? Ah, no. Y sí, los tipos ya no tienen almacenamiento. Se les se están cagando. Claro, se ve que los servidores, porque usted calcule que alguien esto lo guarden en disco. Si usted ve lo que son los servidores de Google, son pero hangares de avión, columnas y torres, o sea, la nube. ¿Qué nube? Existe eso, físicamente tiene que estar guardado. Entonces, yo soy un nene pecho lo que subo de YouTube. En realidad, contenido, imagínense los canales de televisión y las miles, el millón en el mundo, ¿no? Eso se guarda en discos, como yo guardo acá en mis discos y eso. Así que, claro, y estos son de WhatsApp, Instagram y cosas están. Y la otra noche se cayó, ¿se acuerda que hubo un rato largo que se cagaron? A más de uno le faltaba el aire. Que fue, no me acuerdo, que no se nos cayó Skype ni YouTube, eso seguía andando, porque yo estaba dando clases, pero no me acuerdo qué día fue. ¿El jueves? No, fue dentro del coso mío, ¿no? Ahí del que se murió WhatsApp, murió todo WhatsApp, Facebook y no sé si salieron así que fue. Pero fue una media horita ahí que más de uno se cagó todo. Sí, me imagino. Yo no me di cuenta, sinceramente, por ahí no estoy todo el día conectado, entonces por ahí no me doy cuenta. Fue la nochecita. No me acuerdo si fue el viernes o el jueves. Una de esas no. Que por WhatsApp, pero estaba en la clase de Skype, podíamos tomar la clase normal. Y YouTube andaba bien. Claro, era de los otros, de la otra contra. Pero fue todo, Instagram, WhatsApp y Facebook, porque son lo mismo. Tienen los mismos datos nuestros. Así que ustedes que se llaman a mí que me van a seguir. Ay, no me pongo la vacuna porque me van a poner un chip pelotudo. Ya aceptaste los términos y condiciones para abrir la cuenta de Skype, para abrir el teléfono, para tener tu número de teléfono nomás. Tenés un GPS en el culo, boludo, cuando vas con el teléfono para todos lados. Sí. No necesitan nada. Si ellos te dan tecnología militar para que vos lo uses, porque el GPS era tecnología militar. Y ya se considera de uso normal, imagínate la tecnología militar de los tipos, ¿no? Claro, imagino. ¿Dónde están? Claro, para que te den esta que era militar, para que juegues. ¿Eh? Como claro. ¿Le dejo o no? Porque en realidad. Es como si le dejale al nene que juegue con. Claro, porque voy a tener un equipo más. Seguro. Obvio. Otra ¿no? cosa. Claro. Estás en otra cosa. Sí, seguro. Tal cual. Así, maestro. Por el lado ese está lindo. Y eso anda solo, ese tema. Porque tranquilamente podríamos haber agarrado una cadencia más fácil. O como la había simplificado el Pache a esta samba. Pues yo le puse los acordes que a mí me suenan y a mí me suenan. Sí, Pachi. Pero no son. Parece queso, pero ¿cómo es? Y que es queso. No, es jabón, pues tiene gusto queso. Pero bueno, era más o menos así, ¿no? O sea, esto camina con menos acordes, sí, pero suena feo. O sea que podría hasta ser una rearmonización de algo más simple. Pero no, porque digamos, los movimientos de la melodía ustedes lo van a llevar por otro lado. Y más si usted se pone a pensar en los acordes, las notas que tienen los acordes, que ahí sí son 1, 3, 5 y 7, las notas del acorde, las internas, ¿vio? Las notas, tac, tac, cuando vos, ¿se acuerda cuando lo poníamos así, las desarmamos para abajo? Que a la vez son los bajos, es lo mismo, o los bajos o las notas agudas, o las notas de adentro, no importa, pero si usted arranca en re, este acorde de re, a usted va a decir, bueno, ¿y qué empiezo cantando? ¿El re? ¿O empiezo cantando el fa sostenido? ¿Empiezo cantando el la? Ya tenés tres opciones de arrancar. Correcto, y me planto, sí. ¿Qué voy a arrancar? Monosílabos. Sol, luz, mar, tez, de la piel.
qué sé yo, ve que hay. Hay. No, hay, no. Hay. 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 Y así una letra de lamento. Hay, 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 hay. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Y, está, y vos te cabés te risa, tenés que escribir la cantidad de ay que son. Ay, 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 ay. Porque en el primer ay y en el último ay cambian los acordes. Entonces me acuerdo cuando me traían los el ay, 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 le ponían ay y punto super. No, ponele los cuatro ay, pues son cuatro. Ay, 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 ay. Son cuatro. Ni más, no son ni tres ni cinco. Son cuatro. Escribilo los cuatro. Porque son notas de la melodía. Son notas que tenemos que tener. Entonces acá nos abrimos a la creación por un lado, por el otro lado ya reafirmamos las cuestiones de armonía que vamos viendo, que ya conocemos y todo, vemos cómo, cuáles son los grados de los acordes, por qué suenan así, por qué suenan re lindo y suena lindo y por qué aparece un cuarto menor en el estribillo, porque aparece un cuarto menor ahí, está bárbaro, entonces ver por qué está, qué función cumple. No sé cómo suena, ¿por qué le da esa sonoridad? Brum, como que se cae la gorda. ¿Eh? En la planta alta. Brum, le da un. Mire, usted escuche, ¿no? Ahí viene la gorda. ¿Usted qué se va a esperar esto? Pero así, ¿eh? Porque así suena un cuarto menor. ¿Por qué? Porque no nos esperamos nunca eso, que se vaya a caer ahí. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo se fue a caer ahí? ¿Se cayó? Bueno, brum, te das esa sonoridad. Que es propia de un cuarto menor en una escala mayor. Sí. Sí, entonces, es estar atento a eso, maestro. Yo creo que va a andar bien por ahí. ¿Sí? Todavía en eso me falta dominarlo, si lo tengo que pensar para darme cuenta. No lo tengo así que no, tengo que trabajar, recordarme, entonces ahí los ubico, porque todavía no lo. Pasa que esas cosas yo no las manejé nunca. Entonces cuesta un poco adaptarse a trabajar de esa manera. ¿Y sí? Pero vamos, hemos aprendido bastante, no todo, pero algunas cosas hemos tomado conocimiento. Sí. Así que bueno, maestro, déjemelo. Vamos a ver qué. ¿Le gustó la idea? Bueno, sí, sí, estas cosas me. Claro que me interesa todo esto. Exacto. ¿Y quédese con esto? Voy descubriendo cosas, no solamente. ¿Eh? No solamente descubro esto, sino que a partir de acá como que se abre un poco más. Y sí. Y puedo ir por otro lado encontrando otras cosas que no. Es decir, a ver, el tema es, para mí es así, es simple. Hay cosas que yo tendría que saber o tendría que darme cuenta, ¿sí? Bueno, yo no me doy cuenta. No tengo esa rapidez, esa lucidez, y la tengo que escuchar y ver y decir, mira, acá está. Esto era lo que. Más me pasó, anoche estuve viendo el video de la clase de Irina. Ah. Bueno, y ahí descubrí un montón de cosas. Ah, sí. Es decir, me pude dar cuenta de un montón de cosas. Que no las había visto antes. Mira. Como que yo las tengo, pero no están así a flor de piel, diríamos así. Claro. Entonces cuando las veo digo, no, pero así era, claro. Por supuesto que no me sale igual, ni tengo la. Pero eso me ayuda a que ir con otras canciones o con otras introducciones, especialmente, a buscarlas por otro lado. Bueno, entonces como que me motiva y me genera otras movidas. Claro. Y hoy ahora tengo fútbol, así que yo cuando tengo fútbol veo cómo es. Hago la guitarra, tan, 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 tengo una hora y media más o menos ahí. ¿Vio la selección? ¿La vio? Sí, sí, sí. Sí, se la ve.
Todos los rosarinos lo único que hicieron algo. Mire, yo, qué sé yo, es difícil el fútbol. A veces se ve fácil, el fanatismo lleva, el fanatismo, las ganas. No, pero no es tan fácil. No. No es complicado. Claro. Yo con lo que ganan esos tipos, ¿quién fue el otro día? ¿Cómo lo toca usted? Quiere no hacer caso. Con lo que ganan esos tipos, yo les compré, se podrían comprar una pelota cada uno y dejarse correr todos la misma, ¿no? ¿Qué opina? Claro, sí, pero yo digo, ¿cómo se maneja una persona así? Claro. Sí, está bien, pero él es a ver, a un guitarrista famoso que le vengan a decir cómo tiene que tocar. Uno que sabe. No sé si le va a hacer caso. Claro. Va a tocar como él sabe, ¿no? Entonces, por ahí es difícil manejar a esas personas. Porque es una profesión para ellos. Ya no es jugar por los pibes nuevos que están entrando. Están rejugándose, están matando. Claro. Pero los viejitos, los que ya tienen su tiempo, y juegan. Juegan. Tal cual. No salen de su quintita. Ellos hacen la de ellos. Y tal bueno, cual. Y ahí tenemos problemas con algunos que por ahí... Hoy Di María entró bastante bien. Por bueno, ahí creo que... Jugó 15 minutos, ya si no entraba en los 15 minutos bien. Igual. No, es que partido que lo hemos visto más de medio tiempo y no entra en juego. No. Claro. Y tienen otra cuestión. Como el gol lo hago yo. Sí. Sí. Mejor. No se la voy a dar a aquel, ¿no? Claro. Y entonces tenemos un montón de problemas. Claro, y caemos siempre que el ego es el principal problema en todos lados. Sí, el individualismo. Estamos pensando claro. Individualmente que yo soy el que soluciona. Tal cual. Bueno, así nos va como país, así nos manejamos como sociedad, ¿no? Pero como país mismo, así queremos, votamos uno, así ya le echamos la culpa a ese y que sea a cargo ese, total. Lo votamos y que 4 años nos salve. Y loco, ¿y qué haces vos para salvarte? Vos, no, yo no hago nada. Si yo ya lo voté, no. Él tiene que salvarnos. Exacto. El sol, es el claro. Es como a veces se dice que el puente, la vereda la limpia la municipalidad, que todo lo haga porque para eso le pago, que pam, 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 tiene que hacerlo todo. Entonces estamos claro. Todos diciendo, lo voté al concejal que me arregle los problemas. Claro. Y vos, no, yo. Yo argentino. Metete a concejal. No, como meterme yo no, ahí. No, sí, claro. No. Y entonces, es complicado. ¿No? El estos humano muchachos en este mundo. Claro. Sí, no es fácil. Y en el fútbol pasa eso. Yo creo que el equipo va a funcionar. Necesita más. No tenemos un volante que quite. Ah. Tenemos juego nada más. El 5 no existe, el 5 con quite no existe. Entonces, cuando quiere nos aprieta, porque fíjese que los dos partidos no hace lo mismo. Arranca el segundo tiempo corriendo ellos la defensa casi a la mitad de la cancha. ¿No? Y los delanteros de ellos, los volantes de ellos quedan de tres cuartos al arco de nosotros. Y nosotros ahí no tenemos a nadie. Claro. Que pueda quitar la pelota, que tenga marca. Ninguno, ni el que entró, ni el que estaba jugando, ni el que entró. Es que no hay, no sé si hay tipos, porque los argentinos están entrenados para hacer goles. Estamos llenos de delanteros y no tenemos. Somos como un pesebre, me decían, estamos llenos de figuras y no se mueve ninguno. Claro, pasa que a mí me parece que sí, hay que buscar el equipo sin cinco que quite, tiene que tener otro ritmo, otro juego. Yeah. Tiene que multiplicarse más los jugadores para tratar de recuperar. Y por ahí Argentina en el segundo tiempo se como que entra con otro chip. Y fíjese que le quitan la pelota y no la puede agarrar más. No. Pasó con Chile el primer partido por las eliminatorias y ahora pasó lo mismo. Claro. Exactamente lo mismo. Tal cual. No, hay cosas que yo calculo que puede andar bien el equipo. Necesita tiempo, pero ahí también los argentinos somos medio fanáticos. Hay que ganar. Y en el fútbol no siempre se gana.
Claro. Como en todo. Pero el fanatismo del argentino por el fútbol lo hace que si no salió primero o no ganó, no existe. Claro. Tal cual. Bueno, maestro. Bueno, maestro. Hay deberes, hay deberes. Qué lindo. Ah, no, sí, yo le he dicho que así, para mí tiene que ser así, una cosa más exigente. Bueno. Parece que tenga que, aunque no salga la semana que viene. Seguro, pero ya se abre eso. Por lo menos que trabaje y que le esté buscando y que le diga, mire, no me salió, bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer, qué sé yo. Qué divino. Pero si usted me lo da y la semana que viene no me lo toma, claro. Es lo mismo, hacerlo que no hacerlo. Tal cual, qué grande. Bueno, maestro. Que ande muy bien. Nos estamos hablando. Suerte, maestro. Gracias. Ya te dije, gracias. Igualmente. Ahí nomás se la mando esta misma noche, ¿eh? Ya le llega. Bueno, es que la máquina mía es lerda, ¿eh? No importa, no importa. Usted después, no importa. Sí, tranquilo, tranquilo. Sin apuro. Total, queda ahí. Después me avisa. Suerte, ¿eh? Igualmente, chau, que ande bien. Chau, chau.